Sí, obvio que uno le gustaría estar adentro, aunque esté con dolor, pero también tiene que ser consciente que por ahí no lo puede hacer al 100% y puede haber un compañero que lo pueda hacer mejor y también tampoco arriesgar porque después el domingo viene otro. No hicimos todavía la evaluación, vamos a esperar a mañana para darle 24 horas más, pero bueno, todavía sigue la zona con un poco de dolor a los tratamientos, ¿no? Vamos a evaluar todo, seguro con Memo, bueno, con el médico, a ver cómo amanezco mañana, cómo me siento en la prueba y si, bueno, si estoy para jugar bien y si no, bueno, esperar a recuperarme para el domingo. O sea, la veo difícil igual que fue con Monarca, si bien en el azul hicimos un gran partido, no lo terminamos de liquidar y después, bueno, ese gol le dio vida. Después, con el gol de ellos sobre el final, se nos complicó un poco el segundo tiempo, pero creo que esta será igual, o sea, hasta el último minuto del partido de revancha no va a estar decidido. Va mejor, pero hoy vamos a esperar, si no hasta el 100 hay gente que está al 100 dispuesta a jugar y vamos a hacer lo que sea mejor para el equipo. Sí, no, bueno, es un jugador importante, pero bueno, si no está al 100, esperemos hasta que esté completamente para poder usar. Sí, como por la instancia es más complicada, ya nada más quedan 4 equipos. Pues el equipo se ha comportado bastante bien defensivamente y ofensivamente no tiene por qué cambiar, al contrario, seguir buscando ahora la oportunidad de poder sacar un buen resultado. Vamos a tratar de que el equipo sea un equipo igual que lo ha mostrado, ordenado, en defendiéndose bien y atacando lo mejor posible. Ahora estamos en la lucha de otro torneo que no tiene nada que ver con la Copa y sabemos de que Cruz Azul tiene que ser protagonista, y sabemos de que los 4 equipos son muy fuertes y el que haga mejor las cosas va a ser campeón. Siempre me ilusiono, pero trato de mantener la calma porque sabemos de que hay equipos que están muy bien, nosotros también, pero todo lleva su tiempo y no hay que desesperar. Hacer todo lo contrario de la historia que nosotros vivíamos es ganar, sacar todo lo negativo que nos ha pasado para que no se vuelva a recordar.